Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio de Cristo, en el estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de MUPC7.com, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas, también a nuestros hermanos que nos oyen a través de SoundCloud, de Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Así que es un placer nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que vamos a levantar un clamor en este momento a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos en este momento, Padre, que tú inclines tu oído a este clamor, a esta petición que estamos levantando delante de ti en este momento. Que seas tú en este momento, Padre, abriendo una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición pueda llegar a tu santo trono. Y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos, Padre, que mantengas esa brecha abierta para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Que seas tú en este momento, Padre, poniendo palabras en mi boca para poder ministrar a tu pueblo. Que a través de esta poderosa palabra miles de almas sean convertidas para tu gloria y tu honra, Señor. Que seas tú enviando esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Abre la luz del entendimiento a cada persona que recibe esta palabra, Señor. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, y el pueblo de Cristo dice amén. Así que nuevamente Dios les bendiga, privilegio poder exponer la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la salvación de las almas, la cual se encuentra hoy en el libro de Juan, capítulo 5, del verso 39 y verso 40, y la que él lleva por título, lo que Dios quiere para mí. Repito, Juan, capítulo 5, verso 39, el verso 40, lo que Dios quiere para mí. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice amén. Y dice así la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Una palabra corta, sencilla de explicar, pero muy profunda. Una palabra que nos revela ¿dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde está lo que realmente Dios quiere para nosotros? ¿Cómo nosotros poder entender
lo que Dios anhela para nosotros. Podemos ver que el verso 39 dice, escudriñad las escrituras. O sea, buscar, leer la palabra de Dios, que es la boca de Dios, la Biblia. Y dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea que la palabra de Dios, cuando nosotros nos metemos en ella, nos revela el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros, el deseo de Dios para nosotros, que es que tengamos vida eterna, que vayamos a ese lugar prometido donde Él ha preparado morada para nosotros, que estemos con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra, os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi alma alaba al Señor. Fíjese la palabra, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la palabra de Dios nos deja saber claro quién es Dios, qué quiere Dios para nosotros, cómo debemos buscar a Dios, cómo debemos guiar nuestras vidas. Nos deja saber claro que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la releemos, empezamos a oír su voz, empezamos a entender claramente el propósito de Dios. Empezamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Salvación. Nos deja saber claro este verso, que si realmente tú quieres conocer lo que Dios quiere para tu vida, está en la palabra de Dios. Tal vez nosotros humanamente dependemos de otra dirección, que nos guíen, que nos enseñen. Pero hay un pequeño problema en este momento, que se está tergiversando la palabra de Dios. Que el hombre, a través de sus conocimientos, dicen, yo creo y esto quiere decir. Pero la palabra de Dios es blanco y negro, es transparente, es sencilla para todos nosotros. No necesitamos que nadie nos la interprete, sino el mismo Espíritu de Dios nos ha de saber las cosas que son ciertas. Nos ha de saber cómo es el camino hacia la vida eterna. Cuáles son los pasos que yo debo seguir para poder encontrar esa vida eterna que Dios está prometiéndome, que es su anhelo. Que cada uno de nosotros lleguemos a esa vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Repito, ¿y no queréis? Hay una pregunta. ¿No quieres venir a mí? ¿Por qué no quieres venir a mí? Si yo soy el único camino hacia esa vida eterna. De eso es que me está hablando. Eso es lo que dice, no queréis venir a mí para que tengas vida eterna, dejándote saber que el único camino, verdad y vida se llama Cristo. Que el único que te puede dar esa vida eterna es Jesús. El que murió en la cruz del Calvario sin hacer acepción de personas. Bendito el nombre de Jesús. Dejándonos saber que el único camino para llegar a esa vida eterna es Él. No hay religión, no hay iglesia, no hay membresía, no hay ninguna obra humana que tú puedas hacer para recibir esa vida eterna. Solamente tiene que creer, entregar tu vida a Cristo, que es el dador de la vida. Su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Dios puede darte esa vida eterna. Pero hay una pregunta. ¿Cómo puedo saber yo lo que Cristo, lo que Dios
quiere para mí? Esa contestación la acabamos de ver en el verso 39. Escudriñad las escrituras. La palabra de Dios es la boca de Dios, que no puede ser tergiversada. Mi alma alaba al Señor. Las leyes están establecidas. Los mandamientos de Dios para nuestra salvación están establecidos. No importa lo que las dogmas de hombre o doctrinas de hombre quieran poner en tu vida, eso no te va a llegar al reino de los cielos, a esa vida eterna, sino lo que está en la palabra de Dios, blanco y negro. Mira, hermano, mi vestimenta no me va a llevar a mí a los brazos de Dios, a una vida eterna. Si tengo tatuaje o no tengo tatuaje, eso no me va a llevar a mí a ninguna vida eterna. Si yo oigo música cristiana o oigo música regular, como le llaman, secular, tampoco me va a llevar o me va a hacer perder mi vida eterna. Esos son dogmas y doctrinas de hombre. Lo que me lleva a mí a la salvación es obedecer lo que está establecido en la palabra de Dios. Lo que dice que me condena y lo que no me condena. Entender que mi eternidad, que mi salvación depende de mi entrega y mi corazón a Cristo. No del estereotipo por fuera. No si soy gordo, flaco, si visto bien, si tengo tatuajes, si no tengo tatuajes, si tengo el pelo largo o lo tengo corto, si me maquillo o no me maquillo. Nada de eso me va a llevar a mí a la eternidad o me va a hacerla perder. Sino mi decisión, mi conducta, mi obediencia a Dios, era entender que solo Cristo puede darme la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Solamente escuchando directamente de su boca, sin ningún intercesor humano, oiga bien, solamente leyendo la palabra de Dios, que es la boca de Dios directamente a nosotros. Cuando usted lee, el Espíritu le redarguye. Cuando usted lee, Dios le habla a través de esa palabra. No necesita que ningún pastor evangelista esté llenándole de ilusiones y cosas en su cabeza. Deje que sea Cristo a través de su palabra, a través de la Biblia. Léala. No se deje ir por lo que dice la gente. No se deje ir por las normas ni doctrinas de hombre, sino por lo establecido en la palabra de Dios. La Biblia dice. Eso es lo que va a entregarle y le va a dejar saber a usted claramente lo que Dios tiene para usted. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando escudriñamos las Escrituras, encuentro lo que Dios quiere para mí y lo que Él siente por mí. Bendito el nombre de Jesús. Porque solamente a través de la boca de Dios yo voy a saber qué Dios quiere para mí, qué Dios anhela para mí y qué Dios siente por mí. Porque yo como pastor puedo decirte muchas cosas, pero no puedo decirte directamente lo que Dios quiere para ti o lo que Dios anhela para ti, ni lo que Dios siente por ti. Yo sé, pero solamente teniendo una conversación directa, porque usted no sabe, yo puedo hablarle a usted y usted me está mirando como si no, pero usted no sabe si otra persona le dice, mira, el pastor te dice esto, pero usted no sabe si eso es cierto. Debemos tratar de tener una relación íntima con Dios para saber claramente lo que Dios quiere para mí y lo que Dios siente por mí. Solamente hablando directamente con Dios, sin ningún intercesor humano, valga la aclaración, porque tenemos el Espíritu Santo que es el intercesor. Mi alma alaba al Señor. Y es el que te va a revelar, es el que te va a decir, bendito el nombre de Jesús.
¿Usted quiere saber realmente qué Dios siente por usted? ¿Sabe qué? Cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, cuando empiezo a oír la voz de Dios directamente del corazón de Dios, sin ningún intercesor, ¿sabe qué sucede? Empiezo a saber cuán grande es el amor de Dios para mi persona. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Mire, voy a saber cuánto Dios me ama cuando empiece a buscar la palabra de Dios, cuando empiece a oír su voz claramente. Eso lo vemos claramente. Juan capítulo 3 y verso 16. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Fíjese, dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi alma alaba a Dios. O sea que tan pronto yo empiezo a leer Juan 3:16, Dios me está declarando cuán grande es su amor por mí, que entrega a su único hijo, su unigénito. Y fíjese que no pone condición, ni busca alguna culpa o algo en usted. Simplemente le dice, para que todo aquel que cree en él cree, oiga bien la palabra, todo aquel, dejando saber claro que no hace acepción de personas, que solamente con creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la palabra de Dios, la boca de Dios, la Biblia, me muestra primeramente cuán grande es su amor que entrega a su hijo para que yo tenga vida eterna sin importar mi vida pecaminosa. Haciéndome claro saber que no hay acepción de persona. Todo aquel, todo. No saco a nadie aparte. Todo aquel que en él crea, no se pierda, mantenga vida eterna. Hablándome de cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Mire, Dios entregó a su hijo por Bin Laden, por Hitler, por Saddam Hussein, por cada uno de ellos, por ti, por mí. Pero nosotros tomamos decisiones y decidimos si creer y aceptar ese amor. Ellos no decidieron aceptar el amor de Cristo. Pero usted está a tiempo. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque no importa lo malvado que pueda ser usted o la vida pecaminosa que usted tenga. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para deshacer las obras de las tinieblas en su vida. Hoy Dios te deja saber de que no está haciendo acepción alguna contigo. Dice que si tus pecados fueran como el rojo encardecí, como la nieve, los haría blanquear. Es el único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Mi alma alaba a Dios. Pero tú decides. Escudriñando la Biblia, es que nosotros podemos saber cuánto amor tiene Dios por nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea el nombre de Jesús, confirmando que ha enviado a su Hijo a morir para que tú tengas vida, para que tú seas salvo, revelándonos el propósito principal de Dios para nosotros, el anhelo de Dios en ti y en mí, sin importar la condición que tú te encuentres, es que seas salvo.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo único que te pide es que creas en Él, que aceptes ese sacrificio. Bendito el nombre de Jesús. Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dejándote saber claro, si crees, serás salvo. Si no, serás condenado. Pero condenado por una decisión que estás tomando tú, por rechazar el amor inefable de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Gloria a mi Dios Todopoderoso. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5 y verso 8. Dice claramente, para que no digan que estoy interpretando simplemente, sino la boca de Dios claramente dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga bien la palabra, que aún siendo ¿qué? Pecadores, no está diciendo algunos, sino todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y aún así Dios envía a su Hijo para que tú te salves, para que solamente declarando, creyendo en el nombre poderoso de Jesús, tú seas salvo. Mi alma alaba al Señor. O sea que cuando escudriño la palabra de Dios, cuando Dios me habla a través de su palabra, me muestra cuán grande es su amor para conmigo. Y hay veces que decimos que Dios no me ama porque yo soy malo, o he hecho esto, o me están pasando tantas cosas en la vida. Dios a mí no me quiere. Porque esa es una palabra de las muchas que le pone Satanás en el pensamiento a las personas que están, oiga, lejos del amor de Dios, que Dios y que no los ama. Pero hoy Dios te abre la luz del entendimiento y te deja saber cuán grande es su amor por ti, que aún siendo pecador, envió a su Hijo a morir para que tú seas salvo. La palabra de Dios directamente nos deja saber cuán grande es el amor de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué? Lo que Dios quiere para ti es que usted se salve. No ha puesto obstáculos. Fue más allá de lo posible, fue a lo imposible para el hombre entregar a su Hijo para que usted se salve. Fue mucho más allá cuando dice: para que todo aquel que en Él crea. O sea, que no le importó la condición en que usted se encuentre, sino simplemente que creas y aceptes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea tu santo nombre. Vamos a ver qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Vamos a Segunda de Timoteo. Mi alma alaba al que vive y reina. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 9 y verso 10. Y dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad, ¿por medio de qué? Del Evangelio de Dios.
O sea que la boca de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, nos deja saber claramente cómo Dios, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, quita la muerte y da luz y vida y la inmortalidad por medio de su palabra a nosotros. Nos deja saber claro el beneficio que tenemos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos deja saber que Él es el único que nos puede dar esa vida eterna, esa salvación. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, oiga bien, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mi alma alaba al Señor. Eso es Pablo declarando que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi alma alaba al Señor. O sea que su palabra, su boca, su Biblia, oiga, nos revela, número uno, el amor de Dios incondicional para nosotros. Y luego, su anhelo, que es que nos salvemos. No sé qué estamos predicando en este momento, cuando vemos que la venida de Cristo está más cerca que nunca. No sé por qué no podemos hablar del amor y la salvación, que es el plan principal de Dios para cada uno de nosotros. Que nos arrepintamos para que seamos salvos, que conozcamos su amor, su sacrificio, que podamos entender que Él no hace acepción de personas, que nos ha llamado a todos a ser salvos y con solo creer. No se deje llenar la cabeza por estos mercaderes y falsos profetas de la palabra que han inventado dogmas y leyes, haciéndole creer a ustedes cosas falsas. La Biblia dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, a tales evítelos. Por eso esta palabra de hoy, para que usted abra la luz del entendimiento, para que usted entienda que Dios no hace excepción de personas, que el amor de Dios es inefable, no tiene límites para con usted, y que lo que anhela Dios con usted es que usted se salve. Que Él no vino a castigarlo, sino a darle vida y vida eterna, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Mi alma alaba al Señor. Mire, usted tiene que aprender que la salvación se revela a través del Evangelio de Dios, de esta palabra que está establecida en la boca de Él, que es la Biblia. Cuando yo voy al libro de Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 5. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5 y verso 24. Mire lo que dice. De cierto digo, que el que oye mi palabra y cree aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, declarando que la salvación se revela a nosotros a través del Evangelio de Dios, a través de su boca, a través de la Biblia, de lo que está establecido. La salvación no se revela por lo que diga un evangelista en su opinión personal, o un pastor, o un profeta, o lo que sea, en lo que ellos piensan o creen con sus dogmas y doctrinas. La salvación se ha revelado a nosotros a través de la boca de Dios, que es la palabra. Tenemos que tener mucha cuenta. ¿Qué oímos y qué dejamos entrar a nuestro corazón? Por eso la Biblia dice, tomad lo que viene de mí y lo que no, dejadlo pasar. Tenga mucha cuenta, hermano.
Hoy quieren llevarnos a la salvación con dogmas, con doctrinas totalmente aisladas a lo que dejó la palabra de Dios establecida. No estoy diciendo que no hay pastores y evangelistas que sí están predicando el evangelio de Dios. Estoy haciendo una salvedad para que usted abra la luz del entendimiento y pueda entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Cuando usted tenga una duda, no busque al hombre, busque a Dios. Métase con Dios, háblele a Dios. Abra la Biblia, que sea el Espíritu que le revele. Mi alma alaba al Señor. Recuerde que la misma palabra dice, si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Maldito el hombre que confía en otro. Yo confío en el Espíritu Santo de Dios. Yo confío en la Biblia, en la boca de Dios. No lo que el hombre puede interpretar con su teología, con su homilética, con todos sus estudios basados, que si aquello, que si lo otro. No, no, yo voy a la base. Cristo, vida, salvación y arrepentimiento. Punto. De ahí fuera no hay más nada. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nos arrepintamos para que seamos salvos y podamos conocer cuán grande es su amor para con nosotros. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Usted tiene que entender que Dios quiere que usted sepa que solamente a través de Él usted será justificado. Que el único que pudo lavar su vida pecaminosa se llama Cristo Jesús. Cuando yo voy al libro de Romanos, capítulo 5, vamos a buscarlo, la Biblia dice, mi alma alaba al Señor. Romanos capítulo 5, gloria a Dios, y verso 1, vamos a ver qué dice. Romanos capítulo 5 y verso 1, gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y a través de Jesús es que nosotros somos justificados. Bendito sea el nombre de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Dios quiere que usted sepa que si usted desprecia esta salvación, está perdido para siempre. Hoy día es de lo menos que hablamos. No hacemos conciencia sobre nuestros hermanos del peligro que es despreciar esta salvación tan importante que Dios nos entrega a través de su Hijo, a través de su sacrificio, por el amor que siente por nosotros. De lo menos que se habla en los templos es eso, del amor, del sacrificio de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. De lo menos que se habla es del precio tan caro que vamos a pagar si despreciamos esta salvación. Mi alma alaba a Dios. Mire, cuando yo voy al libro de Hebreos, capítulo 2, vamos al libro de Hebreos. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque es que yo me gozo en el Señor, porque una vez yo aprendí, y se lo debo gracias primeramente a Dios y luego a mi hermano Carlos Rivera, allá en Puerto Rico, que nos llevó a aquel monte allá con el hermano Eliezer, y aprendimos algo muy importante. La Biblia dice. No el hombre dice, sino la Biblia dice. Y le doy gracias a Dios por el hermano Ilesiel, por el hermano Carlos Rivera, que fue el instrumento para que en aquel monte donde fuimos allá a Ciales pudiéramos aprender que todo debe ser basado, la Biblia dice, no el hombre dice, no el hombre interpreta. Mi alma alaba al Señor.
Así que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mi alma alaba al Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, oiga bien, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mi alma alaba al Señor. Oiga bien lo que dice el verso 3. ¿Cómo escaparemos? Usted podrá escapar, mire, de las cosas humanas, pero de lo que está establecido por Dios no va a poder librarse. De las manos del diablo te va a librar Dios. Pero te hago una pregunta. ¿Y quién te va a librar de las manos de Dios? La ley está establecida. Los mandamientos están establecidos. No hay hombre sobre la faz de la tierra que le diga a usted cómo usted va a ser salvo, sino Cristo. Cristo se revela a través de su palabra, a través de su espíritu. Es un enlace entre usted y Dios personal, sin intercesor ninguno, para que no sea engañado. Mi alma alaba al Señor. Mire, ¿sabe lo que Dios quiere para mí? Que yo aprenda y esté consciente de que nadie puede salvarme excepto Él. Una palabra que hoy, óigame bien, hoy día está bien tergiversada. Hoy estamos poniendo nuestra salvación en otras cosas que están muy lejos de la verdad. Hoy nos ha hecho creer que con obras vamos a entrar al reino de los cielos, que haciendo cosas grandes, importantes, que siendo líderes, que haciendo, oiga, obediencia a las normas, doctrinas, o como usted quiera llamarlo, de las iglesias, vamos a entrar al reino de los cielos. Pero Dios quiere hoy que usted sepa que nadie puede salvarle excepto Él. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. Veamos qué dice libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. La Biblia dice, no el pastor dice. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. Apunte. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera que usted pueda entrar al reino de Dios. No hay otra manera que usted pueda cumplir el anhelo de Dios, que es que usted se salve. Mi alma alaba a Cristo. No hay otra manera que usted pueda recibir el amor incondicional de Dios en su vida, sin importar la condición que usted se encuentra. Porque solamente Dios es el que no hace acepción de personas. Es el que ha pasado los límites, ha roto las barreras del amor entregando a su Hijo para que aún los pecadores sean salvos por medio de su sacrificio, por medio del amor de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Yo no sé qué estamos predicando hoy en día. El tiempo se acaba. Cristo viene. Mire, usted tiene que estar seguro de algo. ¿Esté usted preparado o no esté usted preparado? Cristo viene. Óigalo bien. ¿Esté usted preparado o no esté usted preparado? Cristo viene. Así que tiene que tomar una decisión. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y en Juan 3:16 te dice, si tan solo creyeres, que tú declares con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, no importa tu condición, hermano, Cristo te ama. Cristo tiene el poder y la autoridad. El poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue levantando, Él sigue sanando, Él sigue libertándolos el demoniado. No importa cuál sea tu condición, hoy Cristo quiere romper las cadenas, pero solamente tú tienes la decisión en tus manos. Hoy Dios te está dejando saber lo que Él quiere para ti. Él quiere que tú seas justificado a través de Él. Él te está revelando a través del Evangelio la salvación. Él te está dejando saber en este momento que solamente Él, solamente Cristo, puede salvarte en este momento. Tienes que entender que solo a través de Él usted podrá ser hijo de Dios. Cuando yo voy al libro Juan, capítulo 1 y verso 12, mire lo que dice, solo a través de Él. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Hoy Dios te está haciendo un llamado. Hoy Dios te está diciendo que si crees, que si le recibes, vas a recibir esa vida eterna, vas a convertirte en hijo de Dios. Él no te está preguntando cómo te encuentras, en qué condición te encuentras. Si tal vez en este momento el alcoholismo destruye tu vida, la droga, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo. Él te está diciendo que tiene su amor, su corazón, que le entregó su Hijo para tú y yo, que somos pecadores, tengamos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. Él te está dejando saber que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. No sigamos echándole la culpa a Dios de nuestras decisiones, de nuestros actos. No tratemos de autojustificarnos cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo le pido de corazón que usted deje ya esa palabra tan famosa que el diablo le ha metido en la cabeza a todas las personas que abandonan a Dios. Ah, yo estoy apartado. Mentira. Los apartados están en el correo. Cuando usted deja a Cristo, dice la palabra, que se convierte en hijo del diablo, no hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero el verso 9 dice, un verso de esperanza. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero no siga autojustificándose diciendo que usted está apartado. No desprecie una salvación tan grande como la que Dios está regalándole en este momento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba, Dios poderoso y eterno. Grande y misericordioso eres, Jehová. Hoy podemos entender tu amor, tu sacrificio, tu misericordia a través de tu poderosa palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a culminar con el Salmo 103. Que nos deja saber que solo a través de Él usted podrá ser hijo de Dios. Solo a través de Él usted recibirá la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata
rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mi alma alaba a Dios. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mi alma te alaba. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Oiga bien, lento para la ira y grande en misericordia. Pero no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mi alma alaba a Dios, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Lo que Cristo quiere para ti, lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros, es que nosotros tengamos claro que Él es que perdona todas nuestras iniquidades. Solamente Él puede hacerlo. Él es el único que puede sanar tus dolencias en este momento. Que el único que te puede rescatar del hoyo de tu vida en este momento es Cristo. Que no te está pidiendo nada. Simplemente que le creas. Que abras tu corazón para Él sacarte de ese hoyo en que te encuentras en este momento, para darte vida y vida en abundancia. Él quiere que sepas que Él te va a coronar de favores y misericordia, que Él va a saciar de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él quiere que entiendas claramente que el que hace justicia es Él. Y te está haciendo un llamado en este momento. Hoy Dios te ha dejado saber lo que quiere para ti. Hoy Dios te está dejando saber cuán grande es su amor por ti. Y lo único que te está diciendo es, si crees, tendrás vida eterna. Solo ven a mis brazos, solo cree. Déjame sacarte de ese lago cenagoso donde te encuentras. Déjame calmar cada una de tus dolencias en este día y en el resto de la vida. Déjame perdonar cada una de tus iniquidades. Déjame demostrarte cuánto yo te amo. ¿Sabe qué, hermano? Se puede hablar lenguas humanas y angelicales, pero vivir una vida vacía de amor y sin Dios. Tenemos que tener mucha cuenta. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Se pueden hablar muchas lenguas humanas y angelicales, pero vivir una vida sin amor y lejos de Dios. Solo Cristo te puede dar la salvación. Solo Cristo puede sacarte del lago cenagoso
Solo Cristo puede sanar tus heridas. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Cristo. Y recuerda, estés preparado o no estés preparado, Cristo viene. No rechaces una salvación tan grande. Hoy Dios te está dando la oportunidad. Y solamente tienes que creer. Solamente tienes que declarar que Jesús es tu Salvador. Así que en este momento, si hay alguien que quiera recibir a Cristo como su único Salvador, solamente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy me he dado cuenta cuán grande es tu amor por mí. Hoy me he dado cuenta cuán grande es tu sacrificio por mí. Perdóname, porque estaba ciego. Perdóname porque no me había dado cuenta el sacrificio y el amor que sientes por mí. Por eso te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. Perdóname, Padre. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca, delante del cielo, delante de ti, delante de Satanás y sus demonios, que tú eres mi Salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Toma mi vida, porque a ti te pertenezco. Escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos en este momento, a la distancia, que tú los tomes, Señor, que pases tu bálsamo sobre ellos, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomando el control de sus vidas, Jehová. Que seas tú levantando un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos. Que lo libren de cada acechanza del maligno. Que seas tú rompiendo todo yugo, toda atadura, Señor, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre su vida. Que seas tú rompiendo ahora el yugo, Señor. Que seas tú poniéndole vestiduras nuevas a cada uno de ellos, Señor. Pero sobre todo, Padre, te pido un regalo del cielo especial para cada uno de ellos, Señor, para que puedan hablar con denuedo que tú eres real, que tú los amas, Señor, de tu poder y tu misericordia. Yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Thank you.